Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, un programa que pinta estar cargado de noticias que realmente ha sorprendido a muchos, porque nos tienen como esas veletas, ¿no? Sube, baja, en medio de una marea. Entonces, parece que la historia de Fernando Quintero, Dios mío. Juan Fernando Quintero. Yo creo que hasta he soñado con ese nombre. Porque es que es impresionante, el nombre de él está por todos lados. A lo mejor puede que termine, que tenga... esta novela tenga un final feliz. Pero bueno, antes de comenzar con toda la información que tenemos, recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. ¿Por dónde más rápidamente, Mateo, para aprovechar esta hora? Porque hay mucho de qué hablar. Bueno, Karina, sí, solo quiero decir que el final feliz es un título. Ese es el final feliz. Este es el prólogo. Pero les recuerdo que nos pueden escuchar también a través de la aplicación de Radio Digital Tuning, donde estamos como Radio Caribe Sano. Y también les recuerdo que el programa se monta todas las tardes por Spotify. Si no puedes ver el programa en vivo por YouTube o escucharnos por Sistema Cardenal, Spotify es una excelente opción para escuchar el programa Satélite en ese formato. Y los podcasts son el futuro, entonces hay que alinearse con el futuro, con la tecnología que se está desarrollando. Así es, Mateo, muchas gracias. Vamos a saludar a toda la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara, Sara Gueidos. En el panel tenemos a Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, que el hombre renació el día de hoy. Tremenda sacada de pecho. Sí, y desde la ciudad de Vancouver, Mateo Gueidos, y quien les habla, Karina González. Sean todos bienvenidos, vamos a dar inicio a nuestro programa con la frase acostumbrada que dice así: sin diversión no se puede producir buena publicidad. Y eso lo dijo David Ogilvy, el padre de la publicidad. Este inglés que emigró a los Estados Unidos y hizo campañas muy importantes, entre esas la de Rolls Royce. Y yo digo, wow, la tremenda publicidad que se le ha dado a esta contratación es algo sin precedente, sin precedente. Por lo menos en Colombia. Que nos ha divertido de alguna manera porque ha mantenido la prensa entretenida. Como lo dije ayer, sin el caso Quintero no habría nada de qué hablar. Incluso la prensa nacional, toda la atención de ver cómo iba a terminar esta novela. Y afortunadamente pinta que los protagonistas pudieron ganar y salir a flote, porque la verdad es que si esta contratación no se daba, pues el desprestigio para el señor Alechar y para el Junior en general, y por otro lado el prestigio de este jugador como de pronto un jugador supremamente difícil e inalcanzable para la liga colombiana, pues tampoco le iba a ayudar. Y eso, esa es mi opinión personal. Sin embargo, pues
Ayer Mateo mencionó lo que hoy no es, mañana es. Esto es típico y una vez más se confirma en el Junior. Lo que estuvo ayer totalmente caído, y dicho por el mismo Alechar, dicho por Quintero, parecía como que, yo me pregunto, ¿será que hay un gran publicista atrás que ha armado toda esta orquesta? ¿Verdad? O que es simplemente, pues, una estrategia natural, es parte de la filosofía del Junior. Yo quiero preguntarle a Juan Carlos Rocha, porque ayer, me disculpas Mateo, ayer Juan Carlos dijo que esta contratación iba y después se cae, y claro, empezaron la gente a decir Rocha y esto y lo otro, y el hombre estuvo en el banquillo de los acusados, pero hoy volvió a renacer. Nos mandaron a borrar tweets. Sí, señor. Así es. Volvió a renacer y dijo, pues, me mantengo con mi idea de que esto va a regresar. Te voy a dar la oportunidad para que cuentes la historia, Juan Carlos Rocha. Con el saludo cordial de Karina para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar y estado que se encuentren. A toda la gente que está ahí pegado a programas satélites, también a la gente de Sistema Cardenal que nos escucha no solamente en Barranquilla, sino también en Cartagena, en Santa Marta. Karina, tenemos bastantes oyentes. La Guajira. Y en La Guajira. Sí, sí, sí. Sí. Ayer, cuando me dieron la información, inclusive fue en vivo. Uh-huh. Claro, sí, fue en vivo. Creo que salió en el video. Si quieren repasar, a Rocha le entra literalmente una llamada. Sí, 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 fue en vivo. En el momento que están negociando, el agente 007, mi informante 007. En este momento se está cuadrando el tema de los impuestos, el cual es un valor alto, bastante alto. Pero en horas de la noche el tema se había caído. Pero me decían a mí, yo no creo que se vaya a quedar quieto desde la gorrita, porque entra mucho en juego su imagen. Además, a mí me causó bastante curiosidad fue el trino de un empresario importante, por decirlo así, que influyente aquí en Barranquilla a través de las redes. Imagínate, cero a la izquierda. Estuve averiguando, es que el hombre estaba apoyando al de la gorrita para que se diera la negociación, el cual el máximo dirigente no estuvo de acuerdo. Es más, dijo, no, 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 ¿cómo es posible? ¿Cómo? No, no. Y además estaba la A mayor diciendo, no, esto se nos va a volver como... O sea, un chuzo. Un chuzo. Sí, donde todos ponen. Todo, no, donde viene un cualquiera a pedir, se le va a dar y no. No, no, no queremos eso. Anoche, bien tarde, contado me han, a mí no me crean, yo solamente informo. Ya regresó el contado me han. Entre copas, me han contado, entre copas, cigarro y doncellas y almohadas y almohadas. Uy, este... pero no saben, no saben. El de la gorra, ¿cómo así? Hizo todo lo posible, convenció al papá y aparte aceptó que no va a convencer al papá si no se baja de la tula. Aceptó que ayudaran para que el hombre se pudiera dar la negociación. Hoy muy temprano, amanecido, como pueden de pronto, porque hay gente que me toma fotos ahí en la sede deportiva administrativa. Sí, porque Rocha la misma... hasta llegó en pijama al oye, estudio. Producción, mándame esa foto de Rocha. Esa foto tiene que llegar. Sí, sí, sí. Bien temprano, Hércules, voy sin tapar la placa. Cuidado, Rocha. Yo la tapo, Rocha, yo la tapo. No en redes. El hecho es que bien temprano, todo el mundo sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, ustedes saben lo que pasó. Porque el tema es, en la parte comercial, Mateo, compañeros, oyentes, es que Juan Fernando Quintero no se va a ganar ni uno, ni dos, tres, ni tres pesos. Se va a ganar más de 1,000 pesos aquí en Colombia.
Lo que recauda el equipo de mercadeo al mes es más de 1.700, o sea que va a haber más exigencia en la parte comercial. Hay empresas preguntando cómo hacen para estar dentro del grupo Élite para ser patrocinadores del equipo. Porque es que lo de Juanfer arrastra en la parte comercial, arrastra en la parte emotiva del hincha, que ya, mejor dicho, se prendieron el tema de los abonos, el tema más que todo comercial con las empresas que están, ahora tienen que pagar algo adicional por tener una figura de esta talla. Hay empresas que quieren, oye, pero saca esa para yo meterme, que no se puede, que ya hay un contrato firmado. Es más, yo trato de pagarle lo que es la multa para yo poder estar ahí frente a la camisa. Si se llega a dar lo del muchacho, lo de la figura. Dios mío. O sea que no solamente el tema de Quintero, bueno, también el tema de Carlos Bacca. Tener dos tremendos jugadores que han hecho historia en el fútbol, eso no lo tiene cualquiera, perdón que hable así. No, y sobre el punto de Carlos Bacca, tenemos que resaltar, porque en este programa lo hemos hablado desde que llegó Bacca pinta ser no solo un jugador, sino también casi como un ejecutivo del club, casi. Y un cónsul. Gerente deportivo. Un cónsul. Lo curioso es que él, básicamente el que anuncia esto de Quintero esta mañana en Bacca. Y yo no creo que eso sea algo improvisado, eso fue algo muy planeado. Y muestra el poder que tiene Bacca dentro de la organización que es Junior. Ahora, regresando a un punto que mencionó Rocha sobre este comerciante, yo lo voy a decir, Christian Daesh. Okay. Me parece curioso que Daesh haya dicho en uno de sus trinos esta semana, ayer. Si Junior fuese mío, ¿tú crees que eso cayó bien? Fue el miércoles. Con el máximo dirigente. Yo lo dudo que eso cayó bien. Entonces, por eso, y lo que yo tengo entendido, y lo estábamos comentando fuera de micrófono, Rocha, Canina y Guti, es que cuando Daesh está incluido en un negocio, él no pone plata directamente. Por ejemplo, en el de Borja, él hizo el compromiso de donar por cada gol a la fundación de Borja. Pues él no se metió como tal en la negociación para traer a Borja. Eso nunca lo van a permitir. Exacto. Los Char no dejan que otra gente se meta en los negocios de ellos. Entonces, claro, lo que yo tengo entendido es que la manera que Daesh normalmente se mete en los negocios es que ellos le dicen, paga o compra más bien esta X cantidad de abonos si tú quieres aportar a cualquier negocio, cualquier fichaje de Junior. Si tú quieres ayudar, compra para tus empleados, por ejemplo, 1,000 abonos, y él lo hace. E incluso después, muchas veces compra abonos y después las rifa, claro, por sus redes sociales. Entonces, ahí es donde estaba la molestia del máximo dirigente en tener a Daesh incluido en el negocio. Eso es lo que tengo entendido, ¿no, Rocha? Sí, sí. No, al final tuvo que dar su brazo a torcer, por lo menos bien temprano. No, yo me imagino que la segunda o la de la mitad le montó yo la lloradera. Tú no me puedes dejar a mí como un papel sucio frente a la opinión pública. Entonces, como padre, al fin y al cabo, ¿no? Los padres siempre sacamos a los hijos de los enredos que se meten. Del hoyo. Aunque a veces los hijos también pueden sacar a los padres de un hoyo. Pero primero lo hizo sufrir un buen rato. Sí, bien temprano, el máximo dirigente llegó al búnker, habló con el presidente del Grupo Olímpica. Después, como a las 10 de la mañana, se fue para su casa, se reunió en su casa, mandó a llamar
al gerente deportivo que llegó anoche y llegó el presidente del Grupo Olímpica también a su residencia a finiquitar el negocio, a decir ya está listo, a sumar ya, calculadores, a sumar. Estuvo también en esa el gerente financiero, el señor Carbonell, porque yo me imagino los números que están tirando para el tema de la transferencia del señor Juan Fernando Quintero. Al final nos atendió, sí. Y esto fue lo que manifestó a la salida, confirmando. De, ¿en serio, Rocha? Confirmando. No te dijo nada, al contrario. Al contrario, yo me sorprendí. Yo quería que me pasara lo mismo que le pasó con René Wedekind. ¿Qué hacen aquí? No, señores. Vamos, ya ellos, cuéntenme. O sea, como que ya, como que. Ajá, estaba pletórico. ¿Qué fue? Esto fue lo que manifestó Fachar. Hacer los exámenes médicos y esperemos que todo salga bien y lo tendríamos con nosotros. Juan Fernando no quiere salir de Colombia, quiere estar acá. Parece que tenía algo definido con un club brasilero y él quiere estar con su familia, con su mujer, con su hija y decidió lo de Colombia. ¿Qué significa para usted, don Fuad, con todo el respeto, o sea, tener esta figura acá en el Junior? Después de mucha gente le viene a la mente cuando trajo al pibe Valderrama en su momento, a Omar Pérez. ¿Qué significa tener nuevamente una figura así que mueve las emociones de la gente? No, estamos muy emocionados por eso, porque es el pibe, Omar Pérez, fue el otro Ferreira, todos esos números 10 grandes que trajimos. Giovanni Hernández. Magnelli, entonces lo de Juan Fer se había formado algo similar, estábamos muy lejos, pero bueno, se ha terminado todo y esperemos que todo termine con los exámenes médicos y ya mañana lo podamos tener aquí con ustedes y trabajando con el equipo para que pueda jugar el día 25 de enero, primer partido de visitante allá. Sí, señor. La idea es que juegue frente a Águilas. Perdón, Rocha, ¿dónde es el primer partido? De visitante. En Río Negro, frente a Águilas. En Río Negro. El hecho es que Juanfer Quintero hoy se va a realizar los exámenes médicos en Medellín, se lo va a realizar el doctor Javier Fernández. Mañana llega a Barranquilla. La idea es presentarlo el domingo. O mañana mismo. Oye. Sí, Karina, rápidamente sobre el doctor, porque el doctor, hasta antes de esta novela de Juan Fernando Quintero, el protagonista de la pretemporada de Junior era el doctor Javier Fernández, el que habíamos entrevistado antes del final del año. Me parece muy curioso cómo el doctor básicamente ha tumbado, ¿cuántos fichajes esta pretemporada? Rafa Pérez. Fueron tres. Tres fichajes, porque... Sí. Porque el Rafa Pérez, no... Germán Gutiérrez... Y Marlon Torres. Sí, porque el venezolano no fue por parte médica. Y yo creo que si hemos... creo que esta semana usamos una frase, que los dirigentes de Junior son unas islas. Cada uno está en su isla, cada uno está enfocado en sus intereses, y solo se puede llegar a un acuerdo entre todas las islas cuando les conviene a todos. Yo diría, y esta es pura especulación mía, pero hay mucha, creo que hay evidencia que demuestra esto, que el doctor Fernández está en la isla de Fuad. O sea que el doctor Fernández, si él ve los exámenes médicos de Quintero y no están bien, él no le debe nada. Alejandro Char, no le debe nada a Quintero. Entonces, la única razón que esto está al 99% y no al 100% es por el doctor de Junior. Y yo todavía voy a aguantar, creo que lo más probable es que Quintero será jugador del Junior, pero hasta que esos exámenes médicos no se concretan, no podemos tampoco
llegar todavía. Estoy aguantando la euforia. ¿Verdad que eso Para terminar, queda pendiente el defensor central y descartó lo de Teo Fuachar. Porque una vez se le preguntó, ¿y Teo? No, Teo no. Okay, nuevamente lo voy a decir. Y me hablan de Teo. En vivo, en cinco. Lo que yo iba a decir. Nomás Teo, pues ya Teo desafortunadamente quemó los barcos con el Junior. Ahí no hay manera. O sea, tendría Antonio Char que retirarse del fútbol como para que Teo entre al Junior. ¿Qué dijo Guti ahí? Lo que iba a decir era el tema de que hay una información y nos rochan, si no me permitas mentir. Que hay una posible cláusula en caso de que Quintero no tenga la parte médica, no esté al 100%, tenga una pequeña cláusula ahí, pero de todas maneras yo creo que el tema de Quintero está listo. No, okay. Tiene que pasar. Entonces no hay que preocuparse por los exámenes médicos. O sea, si encuentran, por ejemplo, que tiene un cartílago dañado, va a haber una cláusula donde para poder... Hasta puede bajar un poco el tema de la parte económica. Claro, porque es un riesgo altísimo lo que está aquí corriendo Junior. La inversión que se está haciendo en el momento, más la presión mediática que hay, el tema de imagen, el tema marketing, el tema con las empresas. Todo eso. Y el tema político. Sobre todo. Y lo otro. Yo estaba hablando nada más de la parte de la entidad del Junior de Barranquilla, pero eso usted... Métalo ahí también, el tema político. Quiero decir, es verdad que muchas personas en el interior usan la parte política para darnos por la cabeza, pero que haya algo de verdad en eso, o sea, es imposible de negar. Y la misma gente que decía hace unos días que Junior no usa, no usan a Junior para la política, anoche estaban diciendo que no iban a votar por Alex Char. Lo mismo. Entonces tú no me puedes decir, después de los comentarios que vi anoche, que el Junior no incide en la política local. Es imposible negar. Ahora, yo sí creo que, el gremio de periodistas del interior manipulan esa verdad para criticarnos, para pedratearnos, cuando el fútbol y la política siempre ha tenido un enlace, no solo en Colombia, pero en todo el mundo. Nadie decía que el Tolima estaba haciendo política porque tenía al senador Camargo, que en paz descansa, como dueño. Yo nunca escuché a alguien criticar al Tolima por hacer política. Pero ¿por qué es que el Junior sí? O sea, es un doble estándar. Sí, total. Estamos de acuerdo. Sí. En esa parte, sí, quiero aclarar porque no quiero que la gente tampoco diga que, joda, Mateo, tú le estás dando la razón a los cachacos. No. Ese doble estándar que ellos usan, creo que es injusto, pero no podemos negar el factor político. Ay. Y sobre la parte de marketing, Karina, esto es un ejemplo perfecto de lo que se llama marketing negopositivo. Sí, negopositivo, sí. Porque los estudios han demostrado en las redes sociales lo que más genera interacciones son las respuestas negativas. Sí. No son las respuestas positivas. Entonces, si tú te preguntas por qué es que vivimos en un mundo, no solo un país, sino un mundo tan fracturado políticamente, filosóficamente, socialmente, culturalmente, es porque estamos todos siendo guiados por unas redes sociales que se alimentan por la negatividad. Y una persona inteligente de marketing sabe cómo usar ese mal para el bien. Entonces convirtieron una cosa negativa, absorbieron todas esas interacciones anoche negativas de la gente, me incluyo, por cierto, en esas interacciones negativas, porque yo en ese momento pensé que estaba muerto. Y lo convirtieron en algo positivo. Ahora, yo creo que después del hecho, esto parece todo fríamente calculado, y yo creo que hicieron un tremendo trabajo con la publicidad, tú lo dijiste, Karina, pero esto no creo que fue tan calculado ahora como esto, aquí hubo parte y parte. La verdad está en la mitad. La verdad está en la mitad. A mí lo que sí hicieron un tremendo trabajo con el marketing, pero mucho de esto fue improvisado, incluso comenzando con la reunión que empezó todo entre Alejandro Char y Juan Fernando
Quintero. Entonces, vamos, o sea, a ver, no, cómo hay que esto dar, no hay que dar tanto crédito a un cerebro increíble detrás que armó toda esta estrategia. No, yo le doy crédito por adaptarse al momento. No, ahí por esto, supuesto, sí. Aprovecharon la situación yo dije ayer, qué curioso que nos tiran las malas noticias por la noche y después las buenas en el día. Y así terminó siendo. Es que la idea es seguir hablando, que no se caiga la bola, es lo que tú acabas de decir, ese es el éxito de una campaña publicitaria. Están hablando, no se puede dejar caer la bola. Sí. Están hablando ahora, Junior desde Argentina y Brasil, están hablando en estos momentos, claro. Cuentas como Invictos, cuentas como Pablo Giral, hablando de esto. Es internacional. Y pone el nombre Junior en los más interactuados a nivel no solo Sudamérica, sino el mundo. Porque el ahora Guti, por todo este show que han armado, este también es la bendición y la maldición de un show, de una novela, hecho a través de la prensa y de las redes sociales. La presión que va a tener Junior, la presión que va a tener Juan Fernando Quintero. Porque, fíjate, hablamos que básicamente esa reunión entre Juan Fernando Quintero y Alejandro Char terminó siendo usado para una especie casi de chantaje, porque Rocha dijo ayer que el que se iba a bajar del bus era Quintero, pero la única cosa que hay que corregirle a Rocha es que el que se bajó del bus no fue Quintero, sino Alex Char. O por lo menos buscó la solución. Entonces, ahora, esa reunión, cómo queda en la historia, depende completamente de Quintero y el rendimiento de Quintero. Porque si Quintero fracasa, es un fracaso más, una decepción más, un engaño más y un chantaje que se hizo a través de la prensa y a través de las redes sociales. Pero si Quintero es un éxito, o sea, la reputación, Quintero no solo tiene la presión de su propia reputación, pero tiene también encima de él la reputación del patrocinador que lo trajo al Junior, quien lo trajo a Barranquilla. Y eso es una tremenda presión. Yo creo que Quintero lo puede manejar. Pero él tiene que saber si armaron este show, esto, el show no se ha acabado. No. Esto fue Mateo, el prólogo. Y la novela comienza ahora. Mateo, y vamos a ser sinceros. Acuérdense lo que le pasó a Borja. La presión tan berraca que le pusieron a Borja de... Sí, el hombre dio parte, pero él no ha podido levantarse de todo eso. Se fue del Junior y empezó bien y otra vez cayó y sube y baja. De alguna manera, todas esas cosas mentalmente te crean una presión grande y un estrés brutal, ¿no? Como persona. Podemos. Juan Carlos Rocha, para cerrar este círculo, ¿qué dicen los jugadores del Junior? Pues precisamente, no sé si de pronto en producción pueden colocar o por lo menos un panel. Ahora mismo lo que está hablando Carlos Vaga, que está en vivo con Juan Fernando Quintero. A través de su cuenta de Instagram está en este momento, sí, Carlos Vaga con Juanfer Quintero. Juanfer como que va en un carro y Carlos está en una habitación. Eso es lo que fue, 25,000. Wow. Imagínense, o sea, yo me imagino que están confirmando el tema de la foto. De la noticia. Por lo menos ayer estuvimos en el aeropuerto y tuve la oportunidad de hablar con Vladimir Hernández. En ese entonces estaba el tema de Juanfer Quintero. Y esto fue lo que nos manifestó Vladimir Hernández ayer cuando lo recibimos en el aeropuerto Ernesto Cortizos, aquí en la ciudad de Barranquilla, después que llegaron de la ciudad de Bogotá. ¿De ganar la copa qué? Ellos ganaron la copa. Vamos a ver a Vladimir Hernández. A ver qué. Con su celular. Ya volvió todo bien, mi hermano. Todo bien. Dale. Vladimir, papá, gracias. Conclusiones de esta gira. Bueno, importante estos partidos para la preparación para este torneo. Creo que el equipo se comportó muy bien. El profe está viendo cosas y bueno, ojalá que
que sea una buena pretemporada y podemos volver muy bien al campeonato. ¿Cómo se sintió Vladimir en estos dos primeros partidos, comenzando en uno, entrando en el segundo tiempo en otro? Bien, el profe está viendo a todos. El primer partido estuve de titular y me sentí muy bien. Obviamente estos primeros días siempre son duros para uno como jugador. La pretemporada se va soltando a poco y bueno, ojalá que nos pueda servir mucho para este torneo. ¿Qué mensaje le deja a la afición que hoy en día está dolida a raíz de que no se dio de pronto esa vinculación de ese jugador que se animaba tanto? Hablo del caso de Juan Fernando Quintero, Vladimir. No, yo creo que la hinchada, como cuando llegamos, que siga creyendo en el equipo. Creo que a veces el club está haciendo cosas muy buenas. Lastimosamente, como ha salido en la red, no se dio la oportunidad de tener a Juanfer, y sabemos lo que es como. Bueno, ahí estaba Vladimir Hernández. Miren, este fue el trofeo que se ganó el Junior, la Copa UPAP. En Trujillo. Este es el trofeo, una foto exclusiva de aquí del programa satélite. No la tiene nadie. Es el trofeo que se ganó el Junior. La Champion peruana. Oye, qué grande esa copa, Dios mío. La copa UPAP. No, Karina, yo creo que ese es el ángulo. No es tan grande. Rocha, eso parece como los trofeos de participación que le dan a los niños. Uy. En la escuela, pero bueno. Ayer. Obviamente buenas sensaciones con esto, Rocha. Obviamente estoy muy contento por ti personalmente. Obviamente también hay preocupaciones con lo de Quintero, Karina, su rendimiento físico. Pero yo creo que como tal, ahora mirando más en plano general, el proyecto que ha armado el Junior. Una banda de costeños, menos mercenarios. Ojalá que esto sea la excusa perfecta para vender o dejar ir a Cariaco González y darle el 10 a un 10 verdadero. Y bueno, yo creo que las cosas pintan bien. La única duda que yo tengo, y este quizás es la próxima novela. ¿Será que tenemos el técnico adecuado para este proyecto? Hay muchos que especulan que el técnico actual ni siquiera va a llegar a la Guacherna. Uy. Entonces yo honestamente no quiero opinar sobre eso todavía, es muy pronto. Obviamente lo vimos en su primera vuelta, pero no podemos comparar estas dos situaciones. Son dos situaciones completamente distintas. Tienes un equipo casi completamente costeño, tienes una figura como Quintero. Y yo espero que Arturo Reyes, lo único que puedo exigirle, o pedirle más bien, es que él se dé cuenta que él también, como Quintero, tiene una gran responsabilidad. Claro. Y los técnicos que no saben cómo manejar una situación como esta, son los técnicos que prefieren apostarle a sus propias ideas, a sus números telefónicos, sus formaciones, sus dibujos tácticos. Cuando ellos ponen eso sobre el talento, pocas veces tienen éxito. Entonces yo espero que Arturo Reyes sepa cómo manejar esta situación y ojalá se pueda adaptar. Porque es una tremenda responsabilidad. Sí, claro. Tenemos que ir a comerciales. Okay. ¿Qué ibas a decir, Brian? Hay un video de la charla donde Juan Fernando Quintero dice: me mataron ayer, pero eso hacía parte del plan. ¡Era el show! ¡El show! Por eso me voy a despedir para el segundo segmento de Satélite. Sin diversión no se puede producir buena publicidad. Buena publicidad produjo esta semana el equipo Junior. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ya está a la venta Un satélite fuera de serie, un libro sobre la vida del periodista Abel González Chávez, escrito por la doctora Claudia González Oliva. Lo puedes adquirir a través del número de WhatsApp +1-305-967-3501. También lo puedes adquirir a través de Amazon y Kindle y en la Librería Nacional en Barranquilla, en la sede del Prado, carrera 53-75-129, Buenavista y Viva, y en Cartagena, en la calle 2 de Vadillo, 3627. Adquiérelo ya.
programa Satélite. Escúchanos de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. por la 1010 AM del Sistema Cardenal. Programa Satélite, no te lo puedes perder. CopyX. En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Aquí en CopyX estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en CopyX con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310, que es el teléfono para que pidas tu domicilio en CopyX, o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 52 con calle 7289. CopyX. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Albert Einstein. Esto es Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, capital deportiva de nuestro país. Y ahora, la capital de Quintero. Ahora sucede. Quinteromanía. La Quinteromanía. La Quinteromanía. Así es. Bueno, estamos a nombre de un ilegal que es una alianza en el Caribe colombiano para beneficiar a estudiantes de derecho y a personas que requieren de un apoyo legal en algún asunto cotidiano. No sabes cómo normalizar los predios, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte, cómo comprar un vehículo, cómo crear una empresa o, por supuesto, si tienes un problema legal. 25 mil pesos cuesta la llamada a un ilegal por espacio de 40 minutos y a lo mejor puedes resolver un problema que está quitando el sueño. Yo creo que el sueño se lo ha quitado Quintero por estos días a mucha gente, pero hoy se siente una tranquilidad, ¿no? Como que, bueno, ya estamos ahora, ya estuvimos en la marea alta y ahora pareciera que el barco finalmente encontró algo de reposo. No, Karina, si y la remontada. La remontada en las redes. Uy, la remontada. Si te quieres comunicar con un ilegal, lo puedes hacer al 324-599-8125, 324-599-8125. Un ilegal. Vamos a saludar, Juan Carlos Rocha, a toda la gente que ha estado ahí activa. Gracias por sus mensajes.
Algunos muy positivos, otros dando, tú sabes, bajando caña, pero no importa, los queremos a todos. Adelante. No, pero Karina, como dijimos en la primera media hora, los comentarios más útiles también son los negativos. Entonces yo le quiero dar gracias a la gente que también me menta la madre. No estaríamos haciendo esta transmisión sin ustedes. Así es, adelante. Gracias por los números. Sí, sí, saludos para toda la gente, para mi mamá, que yo sé que ella lo está viendo en algún lado. Ale Rodríguez dice, Rocha está más visto que Shakira. Uy, ¿cómo hace? Arnoldo Rodríguez, Bob, saludos para él. Alfonso Aníbal Bendec dice, un abrazo para Karina y a todo el equipo. Rocha, esto se descontroló. Carlos González, saludos de Sabana Larga, fiel oyentes. Silo Navarro, Cristóbal Rivero, desde el barrio La Victoria. Dino Silva, buena noticia la de Quintero, saludos desde Ciénaga. Domingo Hernández, Ernesto Piniña, dice que hoy es viernes 13, gran noticia la de Juanfer Quintero, viernes 13 para los cachacos. Fernando Huelva, sí. Fran Rivera, Freddy Escalzo, saludos y bendiciones desde Acarigua, en sintonía. Karina Bella, como siempre. Henry José Mendoza también, Henry Torregrosa también estuvo por ahí, lo vi. Iván, también para el usuario Iván. Jaime Montenegro dice que Rocha nunca desarmó la carpa, no señor. A pesar que me fui, a pesar que estuve de vacaciones. Se mantuvo firme. A pesar que estuve de vacaciones. Javier. Y sin celular. Que no es lo mismo. Javier Otomán, Jorge Álvarez, Jorge Locarno, Johnny Brunal en el barrio Los Nogales, Juan Arberáez dice: tanto cachaco hablando tonterías y como siempre, Rocha le da una lesión grande. No. No siempre es que está en la grande presión. Grande Rocha. Juan Cortina, saludos también. Julio Robles del barrio del Hipódromo. John Jairo García desde Cartagena. Henry Torregrosa. Luis Felipe Caballero. Luis Angulo. Johnny Brunal. Miguel Zambrano. Milton Zambrano. Miguel García. Néstor Jiménez. Omar Castillo. Orlando Ibarra. Saludos para el profesor Ibarra. Henry El Bocha Jiménez dice, ay, aquí el gran perdedor es la prensa, tanto bobo útil. Saludos para Henry El Bocha Jiménez, que está en sintonía. Rafael Alberto Acosta, desde Santa Marta, feliz con la noticia de Juan Fernando Quintero. Ronald Forero, desde Santiago de Chile, dice que ojalá no salga el paquete chileno. Raimundo Villa, Rafa Abra, Roque Mero, Rosemary Cervantes, Sebastián Sarmiento, un payunurista. Víctor Roa, desde Palm Beach, el mejor satélite del mundo. Waldir Bolaño, Yeudi Sinojosa, Wolverine, saludos también. Dios mío, qué lista. Aníbal Pérez, dice que saludos a mis hijos, Matías y Mía, Karina, muy hermosa. Saludos para Aníbal Pérez, desde Panamá. Elías Vides, Curramba Music, Jason Mier, desde Soledad. Y Frankie Barrios Molina, saludos a todos. Qué numerón. Que está peor. También es novelón, pero bueno. Feliz cumpleaños. Nos mantuvo alerta. Hoy cumple Luis Díaz, ¿no? Sí, don Lucho Díaz, 26 años. Cumple 26 años. Feliz cumpleaños a Luis Díaz. Saludos también para. Ya me imagino la celebración, ¿no? El fiestón. Bueno, no fiestón, porque el hombre tiene que portarse bien. Y hay tremendo frío por donde está. También cumple. Yo no chequeo Twitter, o sea, yo no puedo mirar Twitter sin encontrarme un tweet de un fanático de Liverpool básicamente pidiéndole a Dios por el regreso de Luis Díaz. Los fanáticos de Liverpool están todo el día orando por la recuperación de Lucho, que muestra la importancia que él se ha ganado en tan poco tiempo en uno de los clubes más importantes del mundo. Entonces, muy imagínate, orgulloso de él. Y ojalá que se pueda recuperar al 100%. 38 partidos ha tenido, lleva entre goles y asistencias 16. Imagínate, 38 partidos y mira la importancia que y tiene. Y todas las que han fallado sus compañeros o el arquero ha sacado, pero Luis Díaz ha sido. No, y el mismo, la que él también sí, ha fallado. Sí, eso me refiero, las que él ha votado, las que el arquero ha sacado, pero lo que sí está claro es que por partido Luis tenía entre una y dos llegadas. Como promedio. Oigan, antes de eso, sí. Juanfer, ¿cómo? Cuadrado, Juan Guillermo Cuadrado. Tenemos una foto de don Juan Guillermo Cuadrado.
que publicó. Bueno, en el en vivo que se estaba haciendo entre Vaca y Quintero, apareció una frase del señor Juan Guillermo Cuadrado ahí diciéndole: díganle a los Char que yo también quiero ir para allá. Aquí, como pueden ver, aquí espacio, porque... recordemos que Quintero, este Cuadrado estuvo aquí en Barranquilla. Oye, se van a retirar todos los grandes al Junior. Tremendo retiro, Cuadrado estuvo... Pero Karina, eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo. Tremendo retiro. Me da risa. Los grandes jugadores de nuestro país llegan a jugar en Junior, recuerden, en muchas ocasiones. Recuerden que Cuadrado sonó para venir al Junior. Es más, estuvo en Barranquilla aquí. Iba a exámenes médicos. En el hotel Puerta del Sol en ese entonces. Venía con Brainer García. Brainer García. Y si no estoy mal, Cuadrado nació en la única parte de Antioquia que es la costa, ¿no? Neco. O sea, él es casi costeño. Él es de Necoclí. Sí. Creo que Necoclí no está en la costa. Es el único también, pedacito de Antioquia que tiene. Tiene costa. Ok. Ahí fue donde lo comenté. Oigan, sí. Ahí fue donde lo comenté. No sé si de pronto tenemos un pedacito de. Del live de hoy. Ahí con los compañeros, sí, está. Para escuchar lo que manifestó Quintero, Juan Fernando Quintero con Carlos Vaca. Días de mucha incertidumbre, pero bueno, acá estamos, bendito Dios, agradecerle pues a toda la familia Char, sobre todo a la hinchada, sentí ese cariño todos estos días, me mataron ayer, pero pues bueno, hacía parte del plan, y nada, todo salió bien. hacía parte del plan, qué cosa tan increíble. Saludos para Ilse Catalán, dice que de Rocha le gusta mi suéter. Yo sé dónde lo ven, mami. Ah, okay. Yo te invito. Oye, primera vez que dicen algo positivo de tu camisa. Que siempre nos están boleteando por estar. Bueno, es que lo que pasa, oiga, es que era la camisa de los viernes y hoy es el primer viernes del año. No, tampoco. Hoy no es el primer viernes del año. Hoy es el primer viernes que. Del de año satélite, de satélite, y hay que ir a satélite. En el año, primer viernes satélite. Oh, ahora sí, porque, o sea, Guti, ¿dónde estás? Yo no sé dónde. Bueno, oigan, ustedes vieron ayer la noticia que ha impactado al mundo artístico, la muerte de Lisa Marie Presley, hija única de Elvis Presley y de Priscilla Presley, a quien tuve el gusto de conocerle en una reunión en Los Ángeles, algo que no esperaba, ¿no? Ella estuvo invitada a la misma reunión y yo, analizando la vida de esta mujer, que no ha sido nada fácil, cargar primero con el nombre de su esposo, que es un monstruo de la canción, haberlo perdido a una edad tan joven ella, ¿no? Haber quedado básicamente sin ese amparo paternal para su hija, le tocó hacer el papel de mamá y papá. Ella nunca se volvió a casar, no. Con muchos parejas, pero Priscilla Presley nunca se volvió a casar. Y su hija Lisa Marie era su llave, como quien dice, no, como se dice allá en la costa, ¿no? Esas mujeres estaban juntas para arriba y para abajo. Hace unos años atrás, en el 2020, muere uno de sus nietos, el único hijo que Lisa Marie tuvo, que por cierto tenía un parecido enorme a Elvis Presley, se suicida. Y ella, esos dos últimos años, los ha ido superando y, como lo dijo en alguna entrevista, tenía que seguir adelante por sus hijas, tres hijas, dos mellizas que tiene y otra chica, ambos de distintos compañeros de vida. En todo caso, sorprende la muerte de Lisa Marie a los 54 años, muere de un infarto fulminante, del cual no logró recuperarse. Así que, pues, la prensa internacional hablando de esta mujer que intentó en algún momento cantar, tuvo algo de éxito, pero por supuesto su vida profesional y artística siempre estuvo opacada, ¿no? Por ese impacto de su padre alrededor de ella. Y murió, parece, murió de condiciones
poco parecida a su padre, porque todavía no se sabe. La encontraron inconsciente, sí. Y con problemas de respiración, no podía respirar muy bien. Pero parece que fue un problema cardíaco, igual. Sí, sí, fue un problema cardíaco, ya lo dijeron que era un problema cardíaco. Yo no me imagino cómo debe estar esa mamá destrozada, porque su gran soporte emocional, pues siempre ha sido su hija y viceversa. Entonces, bueno, no debe estar pasando por un momento muy agradable. Ella es una mujer muy tranquila, sin posición. Ex esposa de Michael Jackson. Ex esposa, Lisa Marie. Pero Priscilla es una mujer que, de lo que pude ver, muy accesible, muy tranquila, muy dulce, ella, la verdad, a pesar de toda esa fama que tiene alrededor de ella, porque cuando ella llega todo el mundo se queda en silencio, ¿no? Todavía impacta verla y fue una experiencia realmente increíble la que pudimos tener Cyril Gaidos y yo hace unos años atrás. Bueno, hablando de negopositivismo, Karina. Sí. Hablando de negopositivismo, porque yo sé que hablamos al final, los últimos 2-3 minutos del programa de ayer de Shakira, pero hay muchas opiniones distintas sobre el tema. Incluso tú y yo no estamos completamente de acuerdo. Yo me he sorprendido con la cantidad de mujeres que han criticado a Shakira. Yo me lo esperaba de hombres que quizás cometen las mismas burradas que Piqué, que ahora se sienten un poquito asustados que las mujeres le van a dejar, obviamente, solo por esta canción, que este himno que sacó Shakira con este productor argentino Bizarrap, que por cierto Dybala, un amigo de este mismo productor, metió un gol en la Copa de Italia ayer y sacó la gorra de Bizarrap, haciendo la celebración básicamente, y parece que él perdió una apuesta con él. Entonces te puedes imaginar estar en la posición de ese productor, sacas un video con Shakira que está rompiendo récords en YouTube en cuanto a números en los primeros 24 horas, y encima de eso un jugador que juega para la Roma en Europa celebra su gol con tu gorro. No, ese hombre está ahora mismo en su pico. Ahora, quiero aclarar. Pero sí, regresando a lo del negopositivismo, muchas mujeres han criticado esa decisión de Shakira y han dicho que, y este es el argumento que más he escuchado, que yo creo que lo ha dicho muchas mujeres que quizás son madres: Shakira, ¿cómo va a publicar eso sin pensar en sus hijos? Y yo me pregunto, ¿estaba pensando en sus hijos Piqué cuando hizo todo lo que hizo? ¿Estaba pensando Piqué en sus hijos cuando armó este escándalo de la manera que lo hizo con la prensa, básicamente agobiando a su, bueno, ahora expareja, sus hijos, sus familiares, sus padres, a él mismo, ahora su nueva pareja. Entonces, ¿por qué la gente quiere hacer esa pregunta con la canción de Shakira y no la hizo con Piqué? Me parece un... No, pero Mateo, es que uno espera que ella sea la mejor persona, porque va a decir, ella ha sido muy cuidadosa con su vida privada, ¿no? Ella lo ha manejado muy bien durante años, a pesar de que pues casi siempre que ella ha terminado, y esto no es un secreto, ella le ha dedicado algunas canciones a sus exparejas, pero con Piqué, pues... Discos, Karina, no canciones, discos. En todo caso, ella estuvo callada por mucho tiempo, ha hablado a través de su música, pero yo como mamá se cuestiona y me sorprende un poquito, porque por lo cuidadosa que ella ha sido con sus hijos, porque ella ha cantado canciones sin ser tan directa, ¿no? Pero en esta canción ella da nombres. Ella habla directamente a la mujer que le robó el amor de su pareja. Y mucha gente piensa, pues se siente muy dolida. A lo mejor todavía lo ama, ¿no? Cuando uno está dolido, cuando uno crea todas esas... Es decir, yo no creo que había necesidad
de ser tan explícito cuando ya el daño está hecho. Este hombre básicamente perdió su carrera futbolística, su vida privada es un desastre, la gente lo acusa, lo señala. O sea, yo creo que eso fue como cuando tú estás muerto, te entierran un puñal y te lo restriegan todavía más para asegurarte que estés completamente muerto. Eso no, o sea, dejan un esa fue la frase, sí, o sea, una bolsa de popó donde estás enterrado. A mí honestamente dije, wow, me quito el sombrero, pues de todos modos la canción es muy buena, pegajosa, todo lo que tú quieras, pero me queda eso como, ¿era necesario? Siempre me voy a preguntar, ¿era necesario? Desde el punto de vista económico, definitivamente sí. Un hit, pero ¿era necesario? Y queda también la pregunta si sus hijos en algún momento le van a reclamar el hecho de que ella hizo esa canción. Pero eso ya es problema de ella. Eso ya es problema, es problema de ella. Sí. Es problema ella de ella. Ella quiere manejar las cosas, ¿no? La gente tiene derecho a criticar porque, aunque es problema de ella, lo hizo públicamente. Obviamente hay que respetar las opiniones de la gente, pero opino yo que hasta fue para mí un ejemplo positivo para sus hijos. Yo sé que muchos van a estar en desacuerdo conmigo, pero ella básicamente convirtió una situación negativa, convirtió una cosa negativa en algo positivo. Y eso lo ha hecho varias veces en su carrera, desde los 18 años. Y si Piqué no se esperaba esto, entonces nunca realmente escuchó la música de Shakira, porque... Es que Shakira, yo te digo una cosa, Mario. Perdón, un segundo, Karina. Shakira, antes que Taylor Swift, que Adele, que todas estas cantantes mujeres que sacan discos, Shakira lo estaba haciendo mucho antes que de estas estrellas de pop inglesas y americanas que sacan discos enteros sobre sus exnovios. Shakira lo hacía. Ella es pionera. Ahora, hasta cierto punto. Yo te digo una cosa, de todos modos... En la música latina, por lo menos. El hombre que se meta con Shakira tiene que ver lo que va a hacer, porque termina con Shakira y si termina mal, no le va a ir bien. Eso no es cualquier cosa. Yo no sé ustedes qué piensan allá en el estudio, compañero. ¿Qué se dice en la ciudad? Por lo menos desde el punto de vista internacional, eso es lo que hemos estado viendo. Hay personas no gratas en Barranquilla. Aquí hay mucho apoyo con el tema Shakira. Dicen, eso te pasa, metaste con una costeña, y hay un hecho que mucha gente no ha hablado, es que ella Clara Chía, o la señorita, claramente cuando llegaba a la casa de Piqué, se comía una mantequilla especial de Shakira. Mermelada. Una mermelada especial de Shakira. Entonces me parece que, oye, hay que respetar por lo menos los espacios. Y no las mermeladas que se ven en la política. No, esa no. Y lo otro, ¿qué ibas a decir? No, es lo que pasa, es que aquí en Barranquilla eso se ha convertido en un himno, y más que todo para las mujeres. El valor, fuerza, o sea, de una situación negativa, todo lo positivo, y monetizar el cacho. Hasta camisetas van a sacar, sí, con las frases. Sí. Dios mío, no. Bueno, no, creo que Shakira está preparada para todo. Yo creo que ella está viviendo un momento en su vida en donde ese tipo de comentarios o lo que fuera le resbala. No, y aparte, al principio, si lo hubiera hecho hace unos 25 años atrás, otra cosa sería. No, y aparte, Karina, lo que la respuesta que tiene Piqué a través de sus redes sociales, que colocó puro emojis. La verdad, eso no se compara para nada con lo que hace Shakira con respecto, porque es que yo me imagino la visita de los hijos de Sacha y de Miran cuando estén con Clara. Cuando el Twingo, el Casio. Oye, le han recordado a Shakira que el primer carro que ella tuvo fue un Twingo. Twingo le regaló. Karina, hasta publicaron una foto de ella de niña con un Casio. Con un reloj. ¿De dónde Casio sacan esta foto de Shakira? Pero por eso lo usó. Antes yo tenía un Twingo y un Casio. Ahora manejo un Ferrari y tengo un Rolex. Sí, esa es la diferencia. No, pero Rocha, mira, en cuanto a publicidad, los emojis de Piqué no eran en referencia a Shakira, eran en referencia a una liga de esports, que son competencias de videojuegos profesionales, porque ya los videojuegos son una competencia profesional. Uno, incluso hay personas que ganan más que los jugadores en el fútbol colombiano jugando
FIFA, jugando otros videojuegos. En fin, Piqué tiene, montó, después de retirarse del fútbol, montó su propia liga de esports. Y yo no sé si esto fue planeado antemano, pero como la gente ha estado pendiente de las respuestas de Piqué y él sabe que la gente va a estar chequeando sus cuentas de redes sociales para ver lo que él dice sobre el tema, aprovechó, aprovechó para darle más publicidad a su liga de él no va a decir videojuegos. Nada. Entonces Piqué también convirtió algo negativo en algo positivo. Pues esta historia picará y se extenderá. Yo solo espero, honestamente, como mamá lo digo, que se guarde el corazón de esos chicos. Al fin y al cabo, mal que bien, Piqué es el papá. Y eso es algo que Shakira va a tener, con las otras parejas no tenía ningún lazo, ninguna conexión, ¿no? Pero con Piqué pues tiene a, parece que a su suegra de su lado. Al lado. Que me parece una mujer muy inteligente, porque yo que estoy escribiendo esto del libro de las suegras, hubiese hecho lo mismo, como mi hijo hubiera salido, como Mateo hubiera salido con esa embarrada. Tú, mira, ve qué vas a hacer, pero yo a mis nietos no me los van a dejar de ver por las embarradas que tú haces. Eso sí, vamos no, no a estar te preocupes, claro. No, Karina, no te preocupes que tú no vas a tener que tener esa preocupación con tu hijo, porque... No, yo sé. Cuando yo estoy con un Ferrari, yo me quedo con el Ferrari. Ok. Afortunadamente. Cuando estoy manejando una Ferrari, yo no la voy a cambiar por un Twingo. Bueno, como decía Jorge Herrera, el diablo es puerco, Mateo. El diablo es puerco. Así que la persona hay cambia que tener también. En cuenta. La persona cambia también. Rafa, ¿qué iba a decir Juan Carlos? No, ya para terminar, cerrar. Rafa Pérez está sonando para llegar al San Lorenzo. Es más, dicen que ya está casi listo. Y lo último fue la peinada que le acaban de... Bueno, peinada no literal. Que le acaban de pegar a Carlos Antonio Vélez. ¿Por qué? No, sí, porque Vélez, justo antes del anuncio, Vélez finalmente se declaró sobre el tema, diciendo que Junior, en vez de quedarse con un Ferrari, se iba a quedar con un Twingo. Hizo referencia a la canción de Shakira. También rápidamente, Karina, fuerza a Caimanes de Barranquilla, que vamos, se enfrentan contra los Vaqueros de Montería en la ciudad de Barranquilla. Están jugando un partido de vida a muerte. Ojalá por lo menos pueden extender esta serie un partido más. No puede ser que Vaqueros de Montería esté, imagínate, sacando, ¿cómo es? Para barrer, sí. A los Caimanes en su propia casa. Eso no puede pasar. ¿Qué pasa, Caimán? Bueno, nos despedimos, señores. Quiero mandarle un saludo a Cyril Gaydon, que está a punto de viajar hacia acá, hacia la ciudad de Vancouver, y que nos está viendo. Un abrazo para él, esperándolo acá. Y bueno, a todos ustedes, a nuestros queridos oyentes, gracias como siempre por el apoyo, por estar con nosotros. Y bueno, ya este fin de semana descansar y ver qué hay para el lunes. Amanecerá y veremos, señores. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez, un saludo a mis compañeros allá en Barranquilla, Juan Carlos Rocha, Benjamín Gutiérrez y toda la gente de producción. Gracias por toda la información que nos diste, también a Benjamín, en fin, a todo el grupo satélite. Vamos a pedirle a Abel González Chávez que por favor despida el programa. Aquí está el versículo de hoy. Dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Esto está en Salmos 43, versículo 2. Se nos acabó el time. Satélite, satélite, satélite.